Desmantelado dos laboratorios, fueron desmantelados dos laboratorios con estupefacientes y pues una gran cantidad de insumos, elementos, y también pues se ha dicho que la cantidad de cocaína que se destruyó allí pues tiene un valor muy significante para estos grupos subversivos, para estos grupos al margen de la ley. En este caso se ha dicho por parte oficial del ejército que pertenecerían al Clan del Golfo. Vamos a escuchar entonces a la persona encargada de entregar ese parte sobre este tema, que es el teniente coronel Wilmer Enrique Giraldo, comandante del batallón de infantería número 21. En el Meta, nuestro ejército, con apoyo de nuestra Fuerza Aérea Colombiana, CACON 2, y una unidad especializada del CTI de la Fiscalía, destruyó dos laboratorios para el procesamiento de estupefacientes del Clan del Golfo. La operación militar se adelantó en la vereda del Danubio, del municipio de Mapiripán. En el lugar, nuestras tropas del batallón de infantería número 21, Batalla Pantano de Vargas, ubicaron y destruyeron dos laboratorios artesanales para el procesamiento de pasta base de coca. Se hallaron 300 galones de ACPM revueltos con hoja de coca, 660 galones de gasolina, 1000 kilos de urea y 95 galones de ácido sulfúrico. También se encontraron 30 arrobas de hoja de coca recolectadas para procesar, 42 bultos de cemento y 52 bultos de cal, entre otros elementos para la elaboración de la droga. En ese sector rural de Mapiripán también se detectaron dos polígonos para los cuales se taló bosque primario para sembrar matas de coca. La extensión es de 22 hectáreas aproximadamente, acción considerada como un ecocidio. Según las investigaciones, estos laboratorios destruidos pertenecen al grupo armado organizado Clan del Golfo y tendría una producción anual de 300 kilos de clorhidrato de cocaína, lo que representa en el mercado internacional 18 mil millones de pesos.